No hay ningún problema, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todos me escuchan? ¿Alguna inquietud? Ok. Ok, listo, jóvenes. Bien, hoy día vamos a hacer una clase de 2 horas en la cual va a dividirse en dos. Perfecto, ok. En la cual se va a dividir en dos partes, muchachos. Una primera parte consta de 57 diapositivas y las 57 y las segunda clase que consta de 105 diapositivas más o menos, ¿no? La primera parte lo vamos a hacer en 50 minutos, es sobre las enfermedades inflamatorias de la piel, ¿no? Y la primera parte, que es una patología muy frecuente en el ambiente hospitalario y en la consulta externa de los médicos generales, ustedes deben estar preparados para recibir estos tipos de pacientes. Y la segunda parte vamos a hacer una patología un poco ya inflamatoria, pero más de la edad adulta, ¿no? Son 5 patologías que vamos a revisar toda la tarde, de 5 a 7. Voy a explicarles con medio introductorio. Voy a señalarles 5 casos clínicos y ustedes van a decir cuál es la patología en forma voluntaria que piensan ustedes, ¿no? Voy a anotar acá sus nombres para ver la participación de cada uno de ustedes. Los felicito también. He visto que en el foro han contestado un promedio de 35. Eso va a servir para poderemos en lo que es la parte de foros, en la parte asincrónica. Dicho parámetro va a estar colgado hasta un día antes de la semana que viene, que es el 19 de mayo, ¿ya, jóvenes? Muy bien, veo la participación casi masiva de todos los estudiantes, ¿no? Muy bien. Yo, por ejemplo, tengo un paciente, muchachos, que tiene antecedentes de joven de 20 años, de rinitis alérgica, un paciente que tiene antecedentes de los padres de asma, ellos también, o este señor también, otro caso clínico, ¿no? Que tiene de los padres también antecedentes de asma y rinitis alérgica del paciente, y llega por un cuadro, muchachos, que se ha comprado una pulsera en un mercado no de buena procedencia y que hoy llega por unas lesiones en la piel tipo eritematosas, ¿no? Que le produce mucho prurito. ¿Qué tipo de patología estoy pensando en este paciente, muchachos? No. Falla Hernández. No. Exacto, Quiroga. Es un paciente de la edad, muchachos. Varón. Exacto. Es un paciente varón de 20 años, ¿no? Exacto. Muy bien esto, Alondra Domitila es un paciente así, es varón de 20 años, ¿ah? ¿Qué viene? ¿Por qué ha comprado? Exacto. Es una dermatitis de contacto. Es un paciente que ha comprado una pulsera esas pulseras baratas, muchachos, es de material de niquelado, ¿no? El níquel. El níquel produce una dermatitis por contacto, ¿no? Y estas en un 80% son irritativas y un 20% son alérgicas. Por una hipersensibilidad de tipo. Muy bien, jóvenes, así es. Una hipersensibilidad de tipo 4, no se olviden, es pregunta de examen. Estos pacientes, muchachos, así es, vienen por una dermatitis de contacto tipo alérgica, así es. Y ellos vienen con las cosas que te he mencionado, vienen con pacientes rinitis, asmáticos, los padres, los abuelos también, ajá, hicieron esa anomalía. Y eso hay que tenerlo presente siempre, ¿no? Este tipo de pacientes, ¿no? Otro caso clínico, 2, muchachos. La edad, no se olviden nunca, ¿no? La edad, ¿no? Varón de 80 años con antecedentes de hipertensión y diabetes, ¿sí? Es VIH positivo y en el cuero cabelludo tiene una lesión, muchachos, como leche cortada. Región de la frente, región naso nasal, ¿sí? Muy bien, es una dermatitis, muy bien, otro caso clínico ejemplar, muy bien, seborreica. Eso vamos a hablar hoy día, jóvenes. Cuyo agente etiológico muy frecuente, ¿quién es, muchachos? También lo dice la literatura. ¿Cuál es el agente causal de esta dermatitis? Malassezia furfur, ¿qué es patógena o vive de comensal en nuestro organismo, muchachos? Es comensal, vive normalmente, ¿no? Así es. Puede encontrarse en la piel, en la nariz, exacto. Pero los antecedentes de la edad, inmunodepresión, diabetes, inmunodepresión,
VIH, inmunodepresión, hace que esto se prolifere. Muy bien. Otro paciente, otro cuadro clínico, muchachos. Un paciente, niño ya, de un año, ¿no? De un barrio popular, José Leonardo Ortiz, que viene con una lesión en carita, eritematosa, roja, que produce mucho prurito. Mucho prurito. Pero que respeta el surco nasogeniano. Por la edad. Su padre y su madre son alérgicos, tienen rinitis y asmáticos. Exacto. La edad, muchachos. Nunca se lo olviden. O sea, por la edad, al toque, piensa en una dermatitis, la más frecuente, eczematosa, o dermatitis de contacto, exacto. O, atópica, disculpen, por la edad. No se olviden que la dermatitis atópica se da entre menores de un año, 5 años. Menores de 5 años llegan hasta el 90% con esta dermatitis con pacientes cuyo cuadro tiene como antecedente este tipo de patología, ¿verdad? Así es. Tengo otro paciente, muchachos, paciente varón o mujer de 30 años que tiene unas lesiones tipo placas en los miembros inferiores, hiperqueratósicas, de hace muchos meses. De hace muchos meses. Vamos a la hay dos diferenciales, claro, puede ser psoriasis, puede ser líquido, otra diferencial, por la edad, por la hiperqueratosis, por la lesión tipo placa. Nunca se olviden, muchachos, la lesión primaria, que es mácula, que es pápula, que es pústula, eso ustedes deben saber bien diferenciado ahora, exacto, el color de la placa, es una región bien circunscrita. Por la cronicidad, muchachos, el paciente se rasca y da cerosis. ¿Qué es cerosis? ¿Qué es cerosis? Exacto, es una piel seca. Que ha perdido humedad, muchachos. Es una piel seca, agrietada, ¿no? Tipo placas en miembros inferiores, que puede abarcar hasta miembros superiores también. También puede darse en niños. Y que si me voy yo a la biopsia, voy a encontrar una proliferación de los queratinocitos, ¿no? Ojo, mujer de 30 años, placas en miembros inferiores y que encuentra, repito, una hiperproliferación de queratinocitos grandes que han perdido líquido con cerosis. ¿Qué tipo de dermatitis es la clase que voy a hacer? Estoy pensando, muchachos, no, es esto un joven, es una mujer joven de 30 años. Joven de 30 años. Líquen simple crónico. Muy bien, esto acá. Gianmarco Guamán. Muy bien, Gianmarco Guamán. Es un líquen simple crónico, ya, muchachos. Líquen simple crónico. Es lo que vamos a hablar hoy día también, ¿no? Otro caso clínico, muchachos. Varón de 90 años que tiene una lesión, esto, tipo placas en cabeza, en tronco, y que produce mucho esto prurito. No, y produce mucho, exacto, Romero Bardales. Es un paciente con una dermatitis asteatóxica, ¿no? Esta dermatitis también tiene otro nombre, asteatóxica. Tiene otro nombre, ¿cómo también se le llama? Tiene un sinónimo, craquel. Muy bien, Cabanillas. Así es. Entonces, eso vamos a hablar hoy día, muchachos. Ese es un resumen de todo lo que vamos a hablar en las dermatitis hoy día, ¿no? Tengo otro paciente, varón de 30 años, que trabaja, muchachos, en el sector inmobiliario, hace ya más o menos 10 años, y viene con unas lesiones en la mano, tipo placas, hiperqueratósicas, con un gran tejido duro, corneal, ¿no? Y lo consulta en manos, a palmas de manos. No agarra codos, no agarra miembros superiores. Muy bien, muchachos. Hay que preguntarle que si tiene contacto, muy bien. ¿Si tiene contacto con qué, muchachos? Con cemento, ¿no? Con cemento, ¿no? Con fierro. En las mujeres, con detergentes, ¿verdad, muchachos? En las mujeres, con lejía. Y esa dermatitis que es muy frecuente, ¿eh? Y que ustedes lo van a ver a más de casas. Que ustedes lo van a ver, es una dermatitis de tipo alérgica o irritativa, de contacto irritativo. El 80%, muchachos, de las consultas médicas
son de pacientes de ese tipo de dermatitis. Muy bien. Entonces, hemos visto varios casos clínicos, 5, el niño, no se olviden, el adulto mayor que compró la brazaleta o los anillos de níquel, o el paciente anciano con sus inmunodepresiones y que hace una lesión tipo seborreica en cuero cabelludo, o el paciente que trabaja con cemento, el paciente que trabaja con se ha colocado, o las amas de casa que lavan con lejía, que eso le va a venir en la consulta médica, ¿no? Exacto, ¿no? Van a tener ese tipo de contacto irritativo, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿Preguntas? Ok, seguimos entonces, muchachos. Enfermedades inflamatorias de la piel. Bien, vamos por la primera diapositiva. Es poco frecuente, se den ancianos, ¿no? El asma de Kerkel o estetotosis se den ancianos, ¿no? Parecido a la dermatitis seborreica, ¿no? Así es. No es tan frecuente. Más frecuentes son las irritativas, las de atópicas o las seborreicas, ¿no? Las seborreicas 5, Kerkel 1. ¿Ya, doctora? Doctor, muy bien. Entonces, la dermatitis atópica, lo que le estábamos hablando, vamos a hablar de que tiene su rango genético, los antecedentes de los padres, ¿no? Miren cómo es, también se denomina prurigo de Bresner, cómo agarran jóvenes, miren, la frente, agarran los cachetitos, ¿no? Pero respete este surco, miren, muchachos, nasogeniano, ¿no? ¿Cómo se llama este triángulo? ¿Tiene un nombre especial? No. 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 Signo de faro. Así es esto, Espinosa Vega, Ángela. El signo de faro está en sus diapositivas, muchachos, ¿no? Ángela Espinosa es el signo de faro y lo respeta, ¿no? Miren, el niño tiene esas lesiones que le producen mucho prurito, no se olvide. No, son lesiones eritematosas, rojos, que le producen mucho prurito. Y si es agudo 5 días, 6, pasa la semana, pasa las 2 semanas, y se vuelve hiperqueratóxico, ¿no? ¿Qué agarra a los lactantes menores de un año? Puede llegar hasta los 5 años. Agarra zonas de flexura, ¿no? Los codos, la región flexural del anterior del antebrazo y brazo, ambos lados y también de los miembros inferiores, ¿no? También se le llama neurodermatitis atópica. La atopía viene del término extraño diferente, quiere decir que los niños sufren por esta enfermedad, de 1,000, 3 o 5 puede darles, es muy frecuente tanto en los niños como en las niñas, ¿no? Son respuestas exageradas a ciertos alérgenos, ¿no? Los padres, muchachos, no se olviden, vienen, o los niños mismos, vienen con este componente, ¿no? Los papás en la historia familiar hay defecto de los genes, ¿no? Del cromosoma 1, dicen, brazo largo, y los padres vienen con esta historia de rinitis, asma, ¿no? Atopías. En la sangre de estos niños o de los papás, si nosotros hacemos dosaje de IgE, van a estar altos, ¿no? No se olviden. Ojo, no es un criterio diagnóstico, sino sirve para el seguimiento del paciente. O sea, tú lo puedes sacar al año y siguen altos los IgE a los 5 años, hasta en niños asintomáticos, ¿no? Sirven para el seguimiento, cómo está el cuadro del paciente. Miren, jóvenes, estas rayas rojas, quiere decir que el Perú es un país que tiene muchos casos de dermatitis atópica. Ya les dije, agarra a los menores de año, menores de 5 años, puede llegar hasta un 90% en su frecuencia en ellos, ¿no? Entre 1 a 5 años, niños. Es una reacción inflamatoria crónica, no se olviden que agarran esto cara, pero que respete el surco o el signo de faro, ¿no? Esta zona, miren, no la toca, ¿no? Ni nariz, a las justas ni mucosas, ¿no? Solo afuera. Ese es el diagnóstico diferencial para otras patologías. Acá está, miren, se inicia a los 3 o 6 meses, el 60% de niños se les da a los menores de un año y el 90% a los menores de 5. Estos niños previamente han presentado o asma o rinitis, muchachos. Se dice que es muy frecuente en zonas urbanas, ¿no? Y de nivel socioeconómico alto, ¿no? Y en las consultas médicas se ve, ¿no?
Sobre todo los que tienen seguros privados, tienen o llegan con muchos de estos casos, estos niños, ¿no? En las poblaciones de menos de actividad socioeconómica baja, no, no casi, ¿no? Lo que se hace es el clima frío y la humedad. Ciudades como Lima tienen un gran porcentaje de niños con dermatitis atópica. Miren acá este cuadro, muchachos, conforme avanzas, miren, menores de 5 años. Miren las curvas de dermatitis, ¿no? Los picos. ¿Esto por qué? Porque se dice que la inmunidad, la línea rosada, va subiendo conforme avanzamos. Y cuando llegamos a la juventud, más de 10, o adolescencia, más de 18, ya caen las curvas de la dermatitis atópica. ¿Por qué? Porque la inmunidad ya está más fuerte y nuestra respuesta es inmediata, ¿no? Ante cualquier alérgeno o algún agresor que nos quiere invadir en la piel. No se olviden que la piel es un sistema de defensa, ¿no? Tiene células natural killer, tienen células de Langerhans, que se ubican en las diversas capas de la epidermis, ¿no? En la basal, en la espinosa, en la granulosa, sobre todo en la basal. Este es un cuadro, muchachos, que indica que la patogénesis de la dermatitis atópica es multifactorial, o sea, depende de tres factores. Que hay una disfunción en la barrera epidérmica, aquí hablamos de una proteína, la filaglina, ¿no? Que se dice que en estos pacientes está baja la filaglina, ¿no? Está en las capas diversas de la epidermis, entre la espinosa y granulosa. Que hay una desregulación inmunitaria, no te olvides que aquí están las células de Langerhans, las células natural killer. Y que hay una alteración del microbioma ¿no? de la zona de la piel. Se dice que estos estafilococos o estas células inmunes invaden la epidermis y producen reacción rápida, con lo consiguiente picazón, prurito de la piel, ¿no? Y también factores ambientales. También se dice que está el cromosoma, como se dije, del 1, del plazo largo, tiene que también componente genético. No todos hacemos dermatitis atópica, ¿no? Solo un cierto grupo de niños. Esta barrera epidémica, como les dije, hay un nivel alto de esta deficiencia filaglina, me debido a que hay una pérdida de agua de las células de la epidermis, sobre todo de los queratinocitos y de las células más de la capa córnea, ¿no? De la epidermis más superficial. ¿Quiénes son los desencadenantes? Los alérgenos, el pelo de los animales, no se olviden, ahí encontramos ácaros, los irritantes como la humedad, el frío, ya lo dije, ¿no? Los microbios mismos que pueden estar en la piel, ¿no? Etcétera, etcétera. La humedad, ¿no? Es un factor ambiental que también influye en el desarrollo de esta dermatitis atópica. La filaglina, ¿no? No se olviden, es una proteína que se encuentra en la capa más estrechada, esto tiene filamentos de queratina y que se encuentra disminuido en estos pacientes, ¿no? ¿Y que para qué sirve esta filaglina? Para hidratar a la capa córnea última de la epidermis. Un descenso de filaglina, claudina, esto incrementa el paso de antígenos y toxinas, y el paciente con las terminaciones nerviosas activan a receptores para histamina, a receptores inflamatorios que es interleucina 4, interleucina 3-1, TSLP, todo esto desencadena que en la epidermis, muchachos, ante un estafilococo aureus, a la humedad, a los ácaros externos del niño en la intemperie, que se activen todos estos procesos también de interleuquinas y producen cuadros inflamatorios, tú sabes, ¿no? En la piel. La filaglina, no se olviden. Otras proteínas como la caspasa, la profilaglina, que es un precursor de la filaglina que está más abajo en la capa queratínica de la piel, es de la capa córnea, la más externa. Esto desencadena, muchachos, que se activen todos los elementos, ya dije, proinflamatorios como interleuquinas, ¿no? 31, 2, 1, 6, y produzcan este cuadro de inflamatorio en la piel. Ya dijimos, la filaglina va a traer consigo una disminución de la humedad en la piel. Va a haber pérdida de esto. También, muchachos, se dice que en la capa del estrato córneo externo va a haber jóvenes que la filaglina contribuye a la carga y secreción anómala de unas sustancias tipo grasosa, los cuerpos lamelares,
que hay un defecto en la secreción y un proceso de la post-secreción de los lípidos que disminuyen sus sustancias que se eliminan. No te olvides que la piel siempre tiene una más en la cara, no en la frente. Tú pasas y tiene grasa, ¿no? Esas son las famosas cernidas. El humano lo tiene, pero hay animales, por ejemplo, las ovejas, que tienen mucha cantidad de esto, ¿no? Y tienen, esto es una proteína que también se ve en ellas, ¿no? Para la producción de lana, etcétera, ¿no? En los humanos también se ve esto, ¿no? Esta proteína, que es una proteína grasosa llamada las famosas ceramidas. Eso hace que se pierda esa adiposidad en la piel y el paciente, pues, agarre los interleuquinas que les he mencionado y produzca ese efecto que les he mencionado, ¿no? Un proceso inflamatorio local con ayuda de varias sustancias, ¿no? Hay acción de las del TH2, no se olviden las citoquinas, recuerdan cuando entre un proceso agudo, el niño activa este proceso, estas cadenas de TH2 y genera, muchachos, el cuadro inflamatorio, ¿no? Ya lo dije, también hay pérdida de la acidez en la piel y esto va a concurrir a que haya una proliferación bacteriana, etcétera, etcétera, etcétera. Y se pueden infectar, ¿no? No se olviden que estos cuadros de pruriginosos también lo puedes ver en niños un poco más grandes de 5 años con puntos amarillos. ¿Qué ha pasado ahí, muchachos? Un proceso inflamatorio que ha producido unos puntos amarillos en los menores de ya 2, 3 años. ¿Qué sucede ahí? Ajá, una inflamación crónica, pero ha invadido un microorganismo ahí. El estafilococo aureus, ¿no? Al rascarse, exacto, e ingresa el estafilococo aureus y produce costras mieli séricas, no se olviden, cuando vimos impétigo, ¿recuerdan? O sea, es una dermatitis atópica versus un impétigo. ¿Tienes que darle antibiótico o no? Claro, por el aureus, ¿no? Exacto. Ajá, lo que les dije acá, miren, muchachos, en la diapositiva 20, un sistema inmunitario alterado en ellos. Si es agudo, hay una respuesta del TH2, si es crónico, TH1, y cada uno de estos muchachos va a activar las interleuquinas, ¿no? 5, 4, 3, IgE, elevándose en la sangre de estos niños. Y en las crónicas, mucho más de 2 semanas, hay una respuesta del grupo TH1, de estos grupos linfocitos T, activándose las interleuquinas 31 y 22, ¿no? Esta es la inmunidad innata adaptativa, ¿no? Esta es la innata. Entonces, ambas inmunidades se alteran en tus pacientes con dermatitis atópica. Muy bien. El 90% de estos niños pueden, ante el rascado, los niños ya más grandes que se rascan, los neonatos no, menos de 6 meses, pero los mayores de 1, 2, 3, 5 años ya se rascan. Y puede haber una invasión de los estafilococos aureus, ¿no? Así es. Los ácaros, no se olviden, ¿no? Miren los ácaros como es un efecto exógeno, ¿no? Y el estafilococo aureus que normalmente debe comenzar en la piel, ¿no? El niño viene un antígeno, por ejemplo, este ácaro eliminó sus antígenos, lo proyectó hacia el interior del epidermis y en el epidermis hemos hablado que hay las células T, ¿no? Las células de Langerhans. Y los TH2 se activan. Y si pasa 15 días, los TH1 se activan. Y este elimina a través de los mastocitos de las células blancas histamina, heparina, ¿no, muchachos? ¿Y eso qué produce? Liberación de sustancias IgE, ¿no? Estas IgE, así es, va a elevarse en su sangre y son inflamatorias, ¿no? Histamina, heparina, viene el rascado, muchachos, y viene la contaminación por estos dos elementos que son el estafilococo aureus, ¿no? Miren, muchachos, aquí esta lesión de flexuras, ¿no? En un niño un poco más grande, a 5 años. ¿Cómo ves la piel acá? Bien rosa. ¿Cómo lo observas tú? ¿Lo ves bien hidratada o seca? Reseca total, ¿no es cierto? Así es, que tiene múltiples puntos rojos. A eso se llama cerosis, ¿no? Es una piel cerótica, seca, muy seca. Este cuadro tiene esto 2, 3 semanas, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? Las IgE, las histaminas y la parina que se han liberado en su sangre, por si usted se ha rascado. ¿Y esto qué produce, muchachos? Que la queratina, ¿no?, aumente, prolifere en mayor número de capas y se seque. No se olviden que en estos niños, ¿qué se pierde? La filaglina. ¿Y la filaglina qué hace?
que haya salida de líquidos, haya una deshidratación de la piel. Sobre todo en la región de flexuras de la piel, ¿no? En la región anterior del brazo y antebrazo. Así es. No se olviden, el cuadro clínico característico de la dermatitis atópica en niños ya menores de 5 años es el rascado, ¿no? Esto que lleva con una piel seca, que ha perdido, se ha deshidratado, cerosis, y hay una hiperreactividad cutánea, ¿no? Piel roja, así es, con prurito, con cerosis. Esta es la triada, muchachos, de la dermatitis atópica, ¿no? No te olvides, cerosis, prurito y reacción cutánea. Exacto. Es la principal síntoma del paciente con dermatitis atópica. Miren, muchachos, las diversas lesiones, ¿no? En niños menores de 6 meses, como les dije, agarra cara, ¿no? Pero respetando el triángulo de este triangulito, ¿recuerdan? ¿No? Respetando ese triangulito, así es. No toca ni nariz, ni surco nasogeniano. Labios tampoco, agarra cachetitos, ¿no? Nasogeniano, exacto. En pacientes mucho, 2, 3, 5 años ya se rascan, así es, de faro. Al rascarse hay una hiperqueratosis, hay presencia de piel seca, cerosis, ¿no? Y antes hablamos de una subaguda ya. En cambio, en niños más grandes, que pasan muchas semanas, ya el cuadro es crónico, ¿no? La piel mucho más seca, mucho más cerosis, con puntitos rojos satelitales, ¿no? Es los diversos tipos de dermatitis atópica que hay en niños, ¿no? Crónicas, ¿no? Son placas engrosadas, ¿no? Liquenificadas. ¿Qué es la liquenificación? A ver, Roja Rioja. ¿Qué es la liquenificación? Díaz Izquierdo, te escucho. Es el engrosamiento de los pliegues secundario a un rascado crónico. Exacto. Se ve en pacientes con dermatitis atópica crónica, ¿no? Exacto, así es la liquenificación. Muchos adultos, muchachos, en esta época de cuarentena, estamos así, miren, nos damos cuenta, estamos trabajando en el laptop, hemos tenido un trabajo pues en el hospital, en la empresa, salíamos todos los días, pero como que ya nos aburrimos en la cuarentena, en la laptop, ¿no? Estamos en nuestra cama y hacemos esto, ¿no? Varios días, varias semanas, y después de 2 semanas se dan cuenta y su esposa le vio que tenía una placa acá. O vamos al mismo enfermero al tobillo, igualito, ¿no? Hacemos ese mecanismo, ¿no? De rascado. Producto del estrés, del confinamiento. ¿Qué sería ese proceso, muchachos? A ese paciente que por estrés, ese comportamiento, y tiene una piel gruesa, ¿no? O estamos así, miren, en el codo estamos así, y luego de 2 semanas o de 1 mes, una liquenificación por estrés, exacto, es una dermatitis por estrés, exacto. La piel gruesa, agrietada, la capa córnea proliferado tanto, muchachos, que hay múltiples capas, normalmente son 10, acá hay 20, 30, ¿no? Y que produce mucho un signo característico, igual a la dermatitis atópica. Que produce mucho prurito, ¿no? Exacto, prurito. Exacto, altamente, que produce mucho rascado, joven, ¿no? Así es, Lucía. Bien, jóvenes. Exacto, la hiperpigmentación se produce por proliferación de estos, ¿no? Miren la distribución según la edad. Exacto. En menores de 6 meses, muchachos, como ellos no se rascan mucho, la piel está roja. Puede producirle vesículas. Y encima de las lesiones, miren, puede darse en carita, puede darse en miembros inferiores, en tronco. Puede costras mielicéricas. ¿Qué ha pasado? El niño está perturbado y la cerebrocultura se ha enyesado. O puede ver por el producto del que se soba el niño porque le pica, produce mucho ruido, pueden sangrar, ¿no? Y pueden producir costras hemáticas, ¿no? En los niños, en cambio, ya casi en cara no se ve mucho, en zonas de flexura y miembros inferiores, más bien hay un eritema y liquenificación por el rascado excesivo. Y en ellos hay costras hemáticas, ¿no? Y en los adultos, ¿no? Los adultos que agarran, miren, jóvenes, zonas de muñecas, miembros inferiores, hay pápulas, vesículas liquenificadas y costras hemáticas, ¿no?
Claro, si el paciente tengo el herpes simple, tú sabes, hay dos tipos, uno y dos. Si por ejemplo tienes una lesión acá, tuviste una fiebre un día y el tercer, el segundo, el siguiente día tienes una dermatitis acá, te rascas acá y la uña transmite el virus o no. Va y te rascas en el codo, puede pasar el virus. Claro, exacto. Puede haber, señorita Alcántara, una sobreinfección de dermatitis tópica invadido por un herpes simple. O viceversa, tienes una lesión en pene o en vagina. Si tienes virus herpes 2, rascas y vas y te tocas una zona de dermatitis atópica y puedes pasar el virus. ¿Sí? Por los mecanismos que te acabo de mencionar. Exacto. Mire, muchachos, la topografía del lactante, ¿dónde agarra más carita, no? Respetando el signo del faro. Puede agarrar frente, mejilla, barba, ¿no? Exacto, doctores Reyes, así es la doctora en la escolar, en la zona de flexura de miembro superior antero cubital, ¿no? Y la zona de más frecuente cuando se ve, ¿no? Pero el niño, miren, agarra carita, agarra zona de flexura y zona posterior del tórax, del dorso, pliegues, nalgas, dorso de pie. Región poplita de aquí lo vamos a ver en una figura, así es, doctores. En el hueco popliteo. Miren acá un niño, muchachos, con una dermatitis atópica que agarra qué, frente, mejillas, pero repite el sulconazo, geniano o triángulo de Faro, ¿no? Así es. Una dermatitis atópica. ¿Qué le indican a ese niño, muchachos? Exacto, no agarra zona de pañal. Miren, este niño tiene más. Ajá, miren, este niño, si ustedes lo observan y se acerca, respeta el triángulo de Faro, ¿no? Pero lo tiene la piel más gruesa, roja. Y es un niño de unos 5 años, ¿no? Más grande. ¿Qué pasa? Este niño se rascan. Y si se rascan, ¿qué hay? Así es, ¿qué hay en las uñas? Costras miliséricas, estafilococo aureus. Muy bien, muchachos. Pero no se olviden, respeten su. Con naso, genial, ¿no? Los labios no están tocados, ¿no? Así es. ¿Le das antibiótico acá o no? ¿Oral o endovenoso? Oral, ¿no? Eritromicina, dicloxacilina, no es endovenoso. ¿Qué tipo de? Esta es una dermatitis atópica con nombre completo. ¿Cómo se llamaría esa dermatitis atópica de ese niño? Su nombre es dermatitis, su apellido paterno es tópica y su apellido materno, ¿cuál sería? Ya. Eczema atópica del escolar o dermatitis atópica del escolar o se llamaría así, mire muchachos, ya, se llamaría dermatitis. No, sigan sí, empezando. Quiero escucharlos. Atópica. Impetiginizada. ¿Por qué? Ha entrado este estafilococo aureus, ¿no es cierto? ¿Sí? O del escolar. Muy bien, muchachos. Seguimos. Miren acá el lactante, región posterior, región poplítea, como dijeron por los alumnos. Yo no sería región flexural de los miembros inferiores, ¿no? No agarra, como dijeron por lo, no agarran por si acaso la zona del pañal, no lo toca. No se olviden. Exacto, flexura poplítea, ya lo vimos, ¿no? Así es. Miren, en el escolar ahora, muchachos, agarran la región anterocubital, ¿no? Clásico, ¿no? El cuello, la cara, la región posterior del cuello y la región poplítea. Si los niños más grandes se rascan más, el codo de la región poplítea, esto produce mucho más rascado y es la dermatitis atópica del escolar. El piógenes también está en la piel, puede entrar y producir también costras miliséricas. Los dos, doctora. Doctor Pablo Quiroga. Los dos áureos y piógenes o epidermides viven en la piel comensales. Miren, muchachos, en la región de un preescolar, cuello, región de
más grande, esta niña debe tener entre 8 a 10 años, ¿no? Clásica la dermatitis atópica. En el adulto, aquí cambia un poquito, ¿no? Cuello, región anterior y posterior, región anterior del brazo, región de manos y miembros inferiores. ¿Agarra la región anterocubital? No, ¿no? ¿Agarra la región poplitea? Sí. Sí, ¿no? Hay pápulas, costras, vesículas y liquenificación. Piel engrosada, ¿no? El cuadro que es la liquenificación, que es un engrosamiento claro y visualización de los pliegues cutáneos como acá lo vemos, ¿no? Es como un papel cuadriculado, ¿no, muchachos? Como una cebolla cuadriculada. Así es más o menos este cuadro clínico de lo que dijimos que es la liquenificación, ¿no? Miren, muchachos, esta piel es una piel de naranja. Esta piel de naranja tiene un nombre, hiperqueratosis folicular. Y en la zona, muchachos, así es, igual acá, si ustedes ven frente, o piel de gallina, exacto, las mejillas, encontramos el pliegue de Morgan, ¿no? Es un signo clínico también de dermatitis atópica, ¿no? Respetando el surconazo geniano. Es propio de niños ya más grandecitos, ¿no? La queratosis de pilaris o piel de gallina, ¿no? No tocas áspero. Y si tú te das cuenta, muchachos, en sitios donde hay mucho sol, los niños de los barrios populares, los niños que salen a las calles no a jugar, sino a trabajar, porque son niños pobres, de bajos recursos económicos, y tú observas a esos niños que venden en las calles periódico o que lavan carros, le observas una piel así como que tiene placas blancas, ¿no? Y la mayoría de la gente piensa, hasta los mismos estudiantes, ¿no? Yo cuando era estudiante pensaba que era una fúngica, ¿no? Sí. No es, acá no hay ningún hongo. No. No, exacto. El sol ha producido, muchachos, una dermatitis atópica en estos niños. Pigmentadas, así es. El sol ha producido una dermatitis atópica en la zona de la cara. Y la mayoría de gente dice, doctor, es un hongo y le estoy echando esto fluconazol en crema o terbinavina en crema. Y sigue igual, doctor. No, hasta los mismos médicos jóvenes que me preguntan, doctor, ¿viste piel blanca echando antifúngico y no mejora? No, es una dermatitis atópica, muchachos. Nunca se olviden de eso, ¿no? Y hay que echarle corticoides bajitos, ¿no? Hidrocortisona. Por las noches, 5 días, y van a ver que ustedes a la semana. Sí, puede ser, o betametasona, ¿no? Pero mucho cuidado que betametasona tiene, es un corticoide un poquito más fuerte, ¿no? El mejor, muchachos, es hidrocortisona, no se olviden, en crema, el 2%. El que venden en los mercados, en las farmacias, es el Novocortil, ¿no? Es un nombre comercial, Novocortil. Y en 7 días esto mejora mucho, 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 así es. Dermatitis atópica por el sol. ¿Qué ha sido la alergia en el sol? Los rayos solares. Muy bien. El diagnóstico, ya dijimos, es clínico, ¿no? El prurito, la exposición a la humedad, el sol, tiene mucho factor ambiental. La exposición genética, no se olviden de los cromosomas 1, brazo corto, brazo largo. Los criterios diagnósticos, ya dijimos, depende de la edad, serosis, en adultos, prurito, ¿no? Hiperqueratosis, liquenificación, eso del criterio diagnóstico. ¿Y existe una prueba diagnóstica específica para este? No. Doctor, IgE, me han dicho por ahí, no. ¿Eso sirve para seguimiento, ¿no? La IgE no tiene nada que ver con el diagnóstico, no es criterio diagnóstico, es muy inespecífico, sirve para el seguimiento del niño, ¿no? Así es. Hay criterios, ¿no? Pero son, lo principalmente, jóvenes son clínicos, ¿no? Acá, la cabeza. ¿Cuál es el criterio clínico específico para dermatitis atópica? El prurito. No se olviden de eso. De bien de nosotros, ¿no? La liquenificación, la cerosis, la piel seca,
el principal es el prurito. Si tienes un paciente con dermatitis, doctor, me pica. Ustedes rápidamente dicen, ¿es hongo? No, es una dermatitis atópica, muchachos. Es una dermatitis atópica. Actualmente están investigando los niveles séricos de IgE o los niveles de interleuquina 6, 18, pero que no son específicas. Esto se le da en otros cuadros, ¿no? Hay cuadros de hiperglobulinemia E y no son, no son pacientes con dermatitis. Entonces no son específicos estas pruebas, ¿no? Van a salir siempre elevados, pero no te indican especificidad. Si tú lo llevas a la biopsia, como ya dijimos, muchachos, va a haber, miren, este es la epidermis con sus capas basal, espinoso, granuloso, lúcido, córneo. Divide la membrana basal roja y divide la hipodermis, divide la grasa. Miren que lo que ve acá, una epidermis explosionada, ¿no? Con múltiples, acá habrá unas 100 capas de queratinocitos. Eso se llama hiperqueratosis, muchachos, ¿no? Es el cuadro clásico cutáneo, que ese cuadro proceso es inflamatorio. Y si nosotros vemos acá, ¿qué hay acá, muchachos? En la epidermis. Estas son las azuladas. ¿Qué son? ¿Son células blancas? ¿Son células rojas? ¿O son plaquetas? Así es. Son leucocitos, muchachos. Polimorfos nucleares. ¿Y ese qué cuadro le da? El cuadro inflamatorio. ¿Eso debe haber normalmente en la epidermis de la piel? No, ¿no es cierto? ¿Dónde deben estar? Abajo, en la hipodermis, en la grasa, porque por ahí pasan los vasos sanguíneos. Acá no debe haber polimorfos, pero acá, mira, está invadido de leucocitos. El cuadro es agudo, así es, doctores. Así es, muy bien. Eso no debe haber normalmente. Diagnóstico diferencial, muchachos. Cuidado, se confundan con dermatitis seborreica, ¿no? Con escabiosis. ¿Qué es escabiosis, muchachos? La sarna, ¿no? Exacto. Miren, la escabiosis agarra zonas de tronco, ¿no? En los niños. Agarra axila, flexuras. Ya no respeta la región anterocubital, ya no es esto de dermatitis atópica. Y este también produce prurito, por si acaso. Exacto, la carosis o escabiosis se da en lugares muy pobres, donde hay crianza de perros y gatos. Un niño que viene con rascado en la región, de repente flexuras, debajo de las tetillas, hay que preguntarle a la mamá, señora, ¿cría usted perros o gatos? Doctor, sí, tengo 3 perros y 6 gatos. ¿Seguirán pensando en dermatitis atópica? No, es un escabioso, ¿no es cierto? Muy bien, muchachos. Todo eso hay que preguntar a la mamá. La historia clínica es fundamental, muchachos. Hay que indagar al papá, a la mamá, preguntarle si tiene antecedentes de asma, si tiene antecedentes de rinitis, los niños igual. Si no tiene lesión en cara y tiene lesiones del lactante de 6 meses en miembros inferiores, superiores y en tronco como este niño... Miren, y en los cachetitos no hay lesiones. ¿Sería una dermatitis atópica? No, ¿verdad? Porque no agarra cara. Agarra tronco, miren. Así es. ¿Qué sería, muchachos? O seborreica también, claro. Así es. Pero seborreica muchas veces no sirve de agarra más zonas grasosas. ¿Y dónde hay zonas grasosas? Tóquense acá ustedes todos. Frente. Región de mejillas. Cuero cabello, exacto. Ahí hay más zonas, así es, el cabello. Ahí sería dermatitis seborreica, exacto. Seguimos, ya finalizando la primera parte. Lo que pasa es que el betazol es, como se dice, muy intenso en niños. Es para adultos. El betazol
para, por ejemplo, zonas con mayor queratina, palmas de mano, plantas de pie. Cuando te viene un paciente joven que vive en la construcción y tiene zonas de callosidades en las plantas, palmas de mano, ahí usa clobetasol. ¿Sí? Pero tienes un niño, años, le pones clobetasol en la frente, le puedes producir sangrado. Es muy fuerte su concentración, ¿me dejó entender? Ahí mejor usas hidrocortisona. ¿Ya, doctor? Muy bien. La evolución de la enfermedad, muchachos, es crónico, antes, brote sucede en forma de regla. Los niños a los 6 meses estaban enfermitos, al año crecieron, y a los 5 le repitieron, brotan, brotes. Y así, van, su inmunidad sube, y después de la adolescencia, 10, 15 años, ya no hay dermatitis atópica. Es muy, muy rara, muy poca frecuente, muy poco frecuente. ¿Qué hay que hacer, muchachos? En estos niños con dermatitis atópica. Hay que sacar a la gente causal, ¿no? Por decir, doctor, vivo en un departamento, está en el tercer piso, y yo trabajo, mi empleada hace limpieza una vez por semana. Y encima crea un... Imagínate los ácaros que hay en la sala, en el cuarto, ¿no? Exacto, hay que hacer mejores condiciones de vida. Sobre todo la higiene, ¿no, muchachos? Hay que asearlo al niño todos los días. Y durante 20 minutos, ¿no? Exacto. Por ahí empieza, eliminar el agente causal. Ya vimos los ácaros, ¿recuerdo? Que estimulaban los TH1, TH2. Exacto, todos los factores encadenantes, ¿no? Señor, yo cuando le pongo este polito que le compré en el mercado, 10 soles, le vemos, y es puro puro esto, ¿no? Material esto, alergénico, ¿no? Retirar esos materiales, ¿no? Exacto. Hay que usar, muchachos, jabones que contengan esta proteína. Si ustedes tienen tópica y tienen niños en casa, los jabones tienen que tener esta marca o esta concentración de Sinte, que es un pH cercano al de la piel, ¿no? Son muy importantes en el tratamiento de los niños. Mejorar la limpieza, ¿no? Y bañarnos a los niños todos los días por ese tiempo de 20 minutos. Jabón de glicerina también se usa, ¿no? Para estos. A eliminar el agente causal, ¿no? Guantes, como dijo la doctora, de algodón. Y esto, pues ya el niño no está expuesto a los irritantes que le producen esta dermatitis, ¿no? Entonces, niño con dermatitis, debe ser el baño diario por 20 minutos en un agua templada, ni muy fría ni muy caliente. ¿Qué pasa si te vas a una zona helada, donde la humedad es 100%? El niño va a salir peor de esta ducha, ¿no? De este baño. Entonces hay que bajar esa humedad del agua y del líquido, ¿no? Entonces hay que tiene mucho factor ambiental la dermatitis atópica. La temperatura del agua debe ser regular. No en 10 grados, 5 grados, debe ser en 25 grados, ¿no? Combinar el agua fría con el agua caliente. Usar emolientes y jabones Sinde que humecten la piel, no se olviden, muchachos. Y el aseo diario con jabones que contengan estas concentraciones de Sinde que se acerquen al pH neutro de la piel cero va a ser muy importante. Y usar corticoides, ¿no? Ya les dije, en niños menores de un año, usar corticoides de baja concentración, hidrocortisón o novocortil. Si yo tengo un adulto que me viene con una dermatitis, luego lo vamos a ver, que no es atópica, sino es de contacto, como los que usan guantes, ACE, detergentes. Ahí yo uso corticoides más fuertes, como son el clobetasol, porque agarran zonas de palmas de mano y plantas de pie. Hay también cremas de dexametasona, ¿no? Pero la dexametasona en niños no es recomendable, muchachos, porque su poder de corticoides es muy, muy esto fuerte, por digámoslo así, ¿no? Mejor es hidrocortisona. La corticoterapia de por 2 días es fundamental, más no 5 días. Porque ¿qué me puede producir a la larga, muchachos? Hipopigmentación de la piel, no se olviden, atrofia de la piel, estrías. Pueden producir un cuadro, aunque no estamos dando legal, pero igual, ¿no? Los niños son muy susceptibles y pueden producir un cuadro de Cushing iatrogénicos. Tener cuidado con eso, así, 5 días máximo, no darle más. Así sea oral o tratamiento tópico. Terapia inmunomoduladora. No te olvides que este dermatitis, en casos severos, agarra TH1, TH2, los linfocitos T,
citotóxicos, supresores. Entonces hay que usar estos inhibidores de la calcineurina, que es el tacrolimus. Pero no hay niños menores de 2, sino mayores de 2 años. De lactante tampoco. Muy bien, ¿preguntas hasta acá, muchachos? 3 minutos para terminar la clase, esta primera parte de la clase. Vamos a salir unos 2 minutos y regresamos para empezar la otra clase, jóvenes, y grabarla, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, respecto a la dermatitis atópica, que es la primera parte? Hay nuevas terapias ahora, inmunomoduladoras, antihistamínicos también, ¿no? Sobre todo los que no produzcan sueño al niño. Levocetiricina, por ejemplo, en jarabe o cetiricina. No usar clorfenidamina, por si sueña los niños, los noqueas, ¿no? Cetiricina, ¿no? Se recomienda para bajar, sobre todo, muchachos, el efecto de prurito intenso, ¿no? Hay que hacerle un efecto sedante al niño, ¿no? Así es, los H1, loratadina. Podemos usar. Cetiricina. No, estimulas el cuadro. Aquí se usa lociones para escabiosis, diferente. Fexofenadina también, ¿no? Hay terapia biológica, muchachos, pero es para jóvenes, ¿no? Dermatitis atópica mayores de 12 años. Interleucina 2 y 3 lo bloquea. ¿Cómo se llama el uso de dupilumab? Dupilumab. Tacrolimus, sí. El tacrolimus en menores de 2 años no se usa porque puede producir o alterar las capas de la epidermis, muchachos, y alterar los cuadros de TH1 y TH2. No te olvides que los TH2 nos protegen contra el cáncer, doctor Alcántara Díaz. Por eso no se usa en ellos. ¿Ya? En el adulto, claro, puede producir, por ejemplo, doctor, mi mamá me dijo que de los primeros que tenía dermatitis. Y ahorita tengo 20 años y me he vuelto. No te olvides de las oleadas, ¿no? No produce esto, iatrogenia, en el primer trimestre del embarazo, no se usa en embarazo. Teratogénesis. Tacrolimus tiene múltiples usos, ¿no? También se usa en el acné severo. Bien, esta es la información de bibliografía que tienen ustedes. ¿Hasta aquí alguna otra pregunta, muchachos? Para empezar con la segunda clase. El uso de prednisona. Sí, muchachos, el uso de prednisona en niños por 5 días. Debemos darle pero dosis bajitas, prednisona. El peso, doctor, en niños sobre todo, hay que darle a 0.5 miligramos por kilo de peso día. O sea, doctor, me viene un niño de 20 kilos, tiene 5 años. Multiplico 20 por 0.5, le tendría que dar 10 miligramos por día. Viene el jarabe de prednisona, 5 centímetros cúbicos trae 5 miligramos. Le das una cucharita de 5 miligramos en la mañana y una cucharita de 5 miligramos en la noche. 5 más 5, 10. 20 kilos por 0.5, 10 miligramos. Ahí está. ¿Qué tiempo le das? 5 días. Otra pregunta. Muy bien, jóvenes. Vamos a salir de la clase 5, 3 minutos y regresamos para la segunda clase. Sí, listo, nos vemos de aquí, muchachos, ¿ya? Listo, gracias a ustedes también, muchachos.